Más de 3.000 niños están sobre la edad escolar en Xalapa y buscan que puedan terminar en 2 años la primaria. Así lo dio a conocer Carlos Hernández de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural. Dice que ese es un programa del Ministerio de Educación, el cual aborda la atención para niños que están con 2 o más años de sobriedad. Por ejemplo, hay niños de 10, 11, 12 años que todavía están en segundo o tercero de primaria. Entonces la edad ya no corresponde al ciclo escolar en donde se desempeñan. Entonces el Ministerio de Educación ha creado este programa con el fin que los niños y niñas y adolescentes puedan terminar su primaria en 2 años. Bueno, ¿cómo están trabajando esto con los niños? ¿Cómo están llevando a cabo este tema? Acá en el departamento de Xalapa tenemos identificado como unos 3.000 adolescentes. De niños que están con sobriedad. Aquí no se ha implementado el programa, pero tenemos intenciones de que acá se implemente de acuerdo a la necesidad. Y la situación es que muchos de los niños que están con sobriedad son niños jornaleros, trabajadores, que abandonan sus estudios por ayudar en la economía familiar. Entonces estamos tratando la manera de que este programa también se implemente aquí para ayudar a esos niños que están con ese problema. Y el programa no es permanente, sino que es temporal, de acuerdo a la situación de la sobriedad, el programa permanece. Cuando ya no hay sobriedad, pues el programa también se traslada a otro lado. Bueno, licenciado, ¿cuándo se podría implementar este programa en el departamento de Xalapa? Fíjese que hasta ahorita es el primer acercamiento que tenemos con el tema. Tendríamos que platicar con las autoridades de acá, departamentales de educación. Por supuesto que ya hemos avanzado en algo, pero necesitamos que se haga un diagnóstico de la sobriedad en cada escuela. Y no solo en cada escuela, sino que también a nivel de comunidad, porque hay muchos niños en las comunidades que dejaron de estudiar. Entonces el objetivo es que esos niños que dejaron de estudiar regresen a la escuela, concluyan su primaria y tengan la posibilidad de continuar en un grado superior, que es decir, en básicos. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.